Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, al acto Territorio 100% Amor Mayor y Hogares de la Patria. Venezuela, con su plumaje tricolor, va cruzando los pantanos de la infamia y desamor. Patria mujer, de su verante hermosura, va cruzando los pantanos sin manchar su vestidura. Con la verdad, despertando la conciencia, cuando me Venezuela. Dama rebelde, con su espada y su bandera, sale a defender la patria de Bolívar con firmeza. Y el pueblo unido, con nuestra constitución, defenderemos con la vida nuestra grandiosa nación. Tierra de héroes, heroínas y guerreros, que lo sepa el mundo entero, que esta patria se respeta. De oro y diamante, hecho está su corazón, no aceptamos la traición, ni que humillen su grandeza. Con la verdad despertamos la conciencia, cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Con la verdad despertamos la conciencia, cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. La 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 la. ¡Viva Venezuela! ¡Que vivan los pensionados y pensionadas de nuestra amada Venezuela! Bueno, un saludo a toda Venezuela. Estamos en cadena de radio y televisión para democratizar la información. Saludo a toda nuestra amada patria. Le agradezco a esta cantante de nuestros pensionados, a Ruth Di Massis. ¿Ese apellido es italiano? Griego, Di Maxis. Saludo con este tema tan bonito, de tanto ritmo, brasilero, suramericano, con la canción Despertando Conciencia. Un saludo a toda Venezuela, es un día muy bonito. Quise hacer este programa, este acto tan bonito del carné de la patria. Este es un acto del sistema del carné de la patria.
Gracias al carnet de la patria, vamos haciendo milagros. Carnet de los milagros, carnet de la patria, carnet de la justicia, carnet de la igualdad, carnet del futuro. Este es el carnet de los milagros. ¿Usted quiere saber por qué el milagro de la Revolución Bolivariana en este año 2018 y los años que están por venir? Saque su carnet de la patria y vea lo bello que es. Con el carnet de la patria, hoy vamos a llegar, atención Venezuela, atención, atención, todos los venezolanos que me escuchan, los que están en sus casas ya, los que van carrito por puesto, autobús, metro, trenes, a pie, los que están todavía en el trabajo, se quedaron haciendo horas extras o les toca el turno de la noche, mi saludo a todos, a los estudiantes, pendientes, muy pendientes. Bueno, aquí quiero saludar de manera muy especial a los constituyentes por el sector de pensionados, a Gladys Requena, a Rafael Argotti, María León, María León, al camarada David Paravicini, petrolero, a la Chiche Manaure, a Lady Argelia Manaure de Costas, a Israel López, camarada, me acuerdo por allá, ¿te acuerdas del programa de radio? En el año 97, por allá. Saludos, ¿tú estás viviendo todavía en San Juan? La Quebradita, Parroquia El Paraíso, La Quebradita, bloque 4, ¿no era? Bloque 3. Así es. A Rafael Guillermo Rodríguez Acosta, a Marelis Pérez Marcano. Marelis, camarada. A Diógenes Linares, Naguará. Bueno, saludos, me alegra mucho saludarlos, verlos. Los queremos mucho. Sigan en la batalla, sigan en el diario Batallar. Por ahí yo veo a Néstor Francia, pero no me lo anotaron aquí. Escritor, poeta y loco. ¿O no? Néstor Francia. Elías Agua Milano, también de los pensionados. Mira, Elías. Tarek El Aizami, hermano. Miren. Néstor Francia fue jefe mío cuando yo tenía 12 años, 13 años. Yo era militante del movimiento político Ruptura. Propaga, agita y organiza. Ruptura, propaga, agita y organiza. Movimiento político revolucionario, dirigido en su momento por Douglas Bravo. Esta era la parte legal, pública, de masas. Y Néstor era un joven estudiante universitario en la Escuela de Letras, luego escritor, era jefe de nosotros, los muchachos, que nos fuimos levantando en esos años 70 en los sueños revolucionarios. Bueno, buen día del carnet de la patria. Y paso directo, atención al equipo de tecnología, compañero vicepresidente. En este momento vamos a proceder, de acuerdo a los sistemas del carnet de la patria, a otorgar de manera directa, compañeros, compañeras, presentes, vamos a otorgar de manera directa 275.110 pensiones. Con estas 275.110 pensiones llegaríamos entre febrero, marzo y abril a 735.182 pensiones, con lo cual vamos a declarar lograda la meta de 100% pensionados en Venezuela. Cumplida la meta, 100%. A la cuenta de tres, procédase a emitir el mensaje del carnet de la patria para llegar a 100% pensionados. A la una, a las dos, a las tres, 100% pensionado. Cúmplase.
Estén pendientes de su teléfono. A esta hora, los que fueron chequeados por la aplicación BQR, a esta hora le está llegando el mensajito. Pendiente, Blanca Cao, ministra, compañera, María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Compañera Asia Villegas, me dicen que está por ahí, viceministra. Zoraida Ramírez, presidenta de la Gran Misión José Gregorio Hernández. Magali Gutiérrez, presidente de la Gran Misión en Amor Mayor. Pendiente, pues, de su telefonito, aquí mismo. ¿Ya le llegó? ¿A quién le llegó? Mira, ya. A aquellas mujeres, le acaba de llegar el mensajito. Mis felicitaciones. Excelente, le llegó el mensajito. ¿Qué dice el mensaje? Vamos a ver qué dice el mensaje. Y después del mensaje, ¿cuál es el proceder? Tarek, adelante. ¿Cómo te llamas tú? Felicitaciones, su solicitud de pensión ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro con el carnet de la patria. Revolución válido para el número de cédula, que es mi número de cédula. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Milagro. Milagro González. Milagro González. Te felicito, Milagro. Gracias. Ahora tienes que entrar a la página. Tarek, ¿cuál es el procedimiento? Atención, los que nos escuchan por radio, si usted va a un taxi, va a un carrito por puesto, si usted va en un carro particular, si le están dando la cola, si usted está en su casa, donde esté, y le llegó el mensaje y no sabe qué hacer, tranquilo, tranquila. Porque la emoción es mucha. ¿Y ahora qué hago? Vamos a explicarle ahora qué va a hacer. Usted va a buscar una computadora, una tableta o un teléfono que tenga acceso a internet y va a buscar la página del código QR, la página del carnet de la patria, y va a proceder de acuerdo a como le va a explicar este joven vicepresidente ejecutivo, Tarek William Saab. Adelante, por favor. Perdón. Perdón, perdón. Tarek William Saab, el gran fiscal general de la República. Mis saludos a ese gran fiscal. El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami. Presidente, una vez que nuestros queridos abuelitos, abuelitas hayan recibido el mensaje de notificación, pueden acceder a la página www.patria.org.gov.be. Y en B Monedero, ellos saben, seguramente la mayoría son usuarios, ya hoy mismo se les va a depositar lo correspondiente a la pensión. Ya ellos comienzan el día de hoy a recibir la pensión en el sistema B Monedero. Y así va a ser, presidente, así va a ser durante estos 3 meses hasta junio, hasta que ellos tramitan formalmente los documentos necesarios ante el Seguro Social y de luego pasan al Seguro Social a cobrar. Pero mientras tanto, el sistema de protección del carnet de la patria les va a garantizar mes a mes el pago de su pensión a través de la aplicación B Monedero. La mayoría de nuestros abuelitos, abuelitas, todas tienen su B Monedero y hemos pagado, presidente, durante estos meses a través de la aplicación o a través del sistema de protección de patria a nuestros adultos mayores lo que le corresponde en pensión. Correcto. Correcto. Un aplauso al vicepresidente por su explicación. ¿A quién más le llegó el mensaje de los presentes? Levante la mano a quien le llegó a su celular el mensaje. ¿Te acaba de llegar? Bueno, te llegó a tu celular, por favor, micrófono. ¿Te llegó a tu celular? Sí, mi presidente. Un momento, perdón. ¿Te puedes acercar o qué? Perfecto. Sí, mi presidente. Me llegó ahorita. Mi nombre es Mari Galeano. ¿Y te sonó el celular ahorita? Sí, mi presidente. ¿Y qué te dice el mensaje? Ya, presidente. Mire,
¿Estás emocionada? Estoy emocionada de conocerlo y tenerlo cara a cara. Y desearle muchas bendiciones. Amén. Gracias. A mí me hace falta sus oraciones y sus bendiciones permanentes. ¿Cuento con ella? Siempre contará conmigo. La oración. Y con mi familia. La oración por la felicidad de la patria. Un momento, presidente. Y las bendiciones nunca están de más. Siempre son necesarias para este camino donde me toca enfrentar tanta maldad. Tanta perversidad me toca enfrentar. Pero yo llevo un escudo. Mi escudo es el escudo de Dios, de sus bendiciones, de su fuerza. Invencible, indestructible. ¿Qué me dices? Cuéntame. Le cuento, presidente. Aquí dice, felicitaciones. Su solicitud de pensión ha sido aprobada por el presidente Nicolás Maduro con el carnet de la patria, con más revolución y más revolución, válido para 9.266.000, que es mi número de cédula, presidente. Más nada, que Dios te bendiga. Amén, presidente. Y cuenta conmigo y rumbo a la victoria, presidente. Más nada, que Dios te bendiga. Amén, presidente, así sea. Atención, Venezuela. Ya saben, en la jornada, compañero Elías, las jornadas del movimiento Somos Venezuela Gobierno, que se van a seguir desarrollando en el transcurso de todas las semanas, ¿no?, para continuar en los planes del carnet de la patria, parto humanizado, misión José Gregorio Hernández, bono independencia, etcétera. Todo el trabajo que nos toca hacer debe continuar. 100% pensionado, Venezuela está llegando hoy, atención al mundo, tanta cosa, tanta blasfemia contra Venezuela por parte, por ejemplo, del señor Santos. Como dicen en Colombia, dizque presidente de Colombia. Santos todos los días sale a mal hablar de Venezuela porque odia a Venezuela. Santos odia a Venezuela. ¿Y cómo ha destruido a Colombia, Santos? Terrible, a mí me da mucha tristeza. La pobreza aumentó al 50%. La miseria más del 30%. El desempleo 25%. Ustedes saben, las personas en edad de estar pensionadas en Colombia, ¿qué porcentaje tienen ellos pensionados? 30%. Con pensiones de hambre, y lo saben los colombianos que viven en Venezuela, 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela lo saben. En Colombia es imposible que te salga la pensión. En Colombia es imposible que te salga una jubilación. Imposible. Y el que tiene pensión y jubilación de hambre, no se lo aumentan nunca. En Venezuela estamos en una batalla contra la inflación inducida, contra el dólar criminal, pero yo estoy cada dos meses, aumento, 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 y además voy complementando con los bonos mensuales, con los bonos de hogares de la patria, etcétera, cuidando a nuestros pensionados, queriendo a nuestros pensionados. Y Venezuela llega, atención Colombia, porque en Colombia lo único que hacen es sacar noticias inventadas, falsas, manipuladas, santiadas de santo, puro falso positivo sobre Venezuela. Digan la verdad de Venezuela, ¿por qué la oligarquía bogotana nos tiene tanto miedo? ¿Ustedes saben por qué? Porque le tienen miedo al modelo de justicia social, de igualdad social, de respeto al pueblo, de gobierno del pueblo que hay en Venezuela. Ese es el miedo, el terror que tienen. Estamos llegando, Elías, Tarek, Blanca, estamos llegando hoy al 100% pensionado y estamos llegando a un número mágico, Jorge Rodríguez, increíble, imposible de pensar en medio de la guerra económica. Venezuela avanza, hemos avanzado de 3.200.000 pensiones a 4.095.023 pensiones. Más de 4 millones de pensiones llegamos hoy. Récord. Récord, sí. Único país de América Latina con 100% de pensiones. Único país. Así es que se gobierna. Vamos a ver un video. ¿Estamos preparados?
con el grito de así es que ese gobierno, rueda video. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías puso en marcha la gran misión en Amor Mayor. Aquí hubo, pues, sobre todo en el siglo XX, suficientes recursos para que no hubiese un venezolano que no estuviese incluido en un sistema de seguridad social. Ahora, yo estoy resuelto a que aceleremos la inclusión y que se acabe la exclusión y la injusticia en Venezuela ahora y lo más pronto posible. El presidente Nicolás Maduro Moros, siguiendo el legado del comandante supremo, concedió el 100% de las pensiones por vejez, protegiendo a nuestros abuelos y abuelas. Yo se la entrego en las manos a ustedes. Vamos a buscar la meta para que en Venezuela estén pensionados el 100% de nuestros abuelos y abuelas por la misión en Amor Mayor creada por el comandante Chávez. Gran misión en Amor Mayor. Alegría de avanzar. La orden es avanzar y vencer. Avanzar. Por encima de todo, avanzar con amor. En Amor Mayor. Esta misión, esta gran misión la creó el comandante Chávez, la gran misión en Amor Mayor, ir a pensionar a toda Venezuela y demostrar, también yo tengo que demostrarle esto al mundo capitalista, tenemos que demostrárselo, Elías, al mundo capitalista, que es mentira las tesis de ellos, que de que es imposible pensionar al 100%, de que no es sostenible, claro que es sostenible, para que un país crea riqueza, para que un país cobre impuestos, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para que se la roben cuatro grupos económicos? No. El país tiene que crear riquezas para mantener a sus viejitos, a sus pensionados, para financiar la educación pública, para financiar la salud pública, para construir viviendas para el pueblo. Yo siempre pienso eso. Cuando yo escucho las noticias de otros países, muy ricos del mundo, que rebajan las pensiones, que congelan las pensiones, que no expanden el sistema de pensiones, empiezan a hablar de fórmulas matemáticas, de que el ingreso fiscal no es sostenible. Mentira, vale, tienen riquezas. Entonces uno ve que dedican, como el caso de Estados Unidos, 700 mil millones de dólares. Quizás uno dice esa cifra y mucha gente la escucha y le pasa por aquí. ¡Wow! 700 mil millones de dólares. Sería bueno hacer un ejercicio de cuántas viviendas de tres... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sería bueno hacer un ejercicio de cuántas viviendas de 80 metros cuadrados, de tres habitaciones, dos baños y salas se pueden construir con 700 mil millones de dólares. ¿De cuántas pensiones se pueden dar en el mundo con 700 mil millones de dólares? Y los 700 mil millones de dólares es lo que puso el gobierno de Estados Unidos en el presupuesto militar de un solo año, 2018. Tienen miles de millones para lanzar misiles contra Siria, mientras el pueblo de Damasco duerme, le lanzan los misiles. Afortunadamente los sirios tumbaron el 70% de los misiles con su defensa antiaérea. Los pueblos saben defenderse. Tienen 700 mil... ¿Ustedes saben cuánto cuesta un misil de eso? Un misil de eso cuesta como 50 mil dólares cada uno. Ah, pero sí les sobra plata para comprar y hacer armas para la guerra, pero no tienen plata para los pensionados y pensionadas que necesitan su pensión. Porque cuando uno llega a la edad, ya de adulto mayor, necesita su apoyo para mantener su independencia. Es una cosa, mira, elemental, la dignidad. Uno tener sus 60, 70, 80, 90 años con independencia. Aportar a la familia. Aportar a los hijos, a los nietos. ¿Verdad? No tener que uno depender, porque la vida es triste si uno al final de la vida termina dependiendo de todo. Después de haberlo dado todo, ¿verdad? Es la dignidad. Llegar a la llamada tercera edad con dignidad, con una sonrisa, sintiéndose útil y partícipe de la sociedad, de la vida, de la lucha. Por eso yo llamo a los pensionados
y a las personas de la tercera edad a la lucha, a la calle, a la batalla, a defender Venezuela. A defender Venezuela. Con su alma, con su cuerpo, con su vida. Bueno, voy a aprobar los recursos antes de dar el pase a Cabima. Vamos a hacer una conexión con el gobernador Omar Prieto, gobernador del Zulia. Pero antes voy a aprobar, ya aprobé, la bicoca de 1.124.725 millones de bolívares para cubrir todas las pensiones de las 725.000 pensiones de los meses de febrero, marzo y abril. Aprobado los recursos. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede, mundo entero. Claro que recursos hay, pero son para el pueblo. Bueno, vamos a Cabimas, ¿verdad? Allá se encuentra nuestro hermano, el gobernador Omar Prieto, en la base de Misiones Los Sueños de Chávez, en Cabimas. Y vamos a aprovechar junto al alcalde de Cabimas, Pedro Duarte, y Elvira Molleda, que es vocera de las pensionadas del Estado Zulia, para proceder a declarar el 100% de pensiones en el Estado Zulia. Adelante, Cabima. Desde el Zulia, camarada presidente, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cabimas. Estamos en la base de Misiones Sueños del comandante Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! Estamos en compañía del pueblo, un pueblo combatiente. Estamos en una etapa bien bonita. Quiero saludar a todo el equipo que nos acompaña, el alcalde del municipio, el camarada Pedro Duarte. Saludar al equipo del sistema de Misiones Zulia, con nosotros Jerickson Ríos, está aquí con nosotros, Miguel Lara, que está aquí batallando, está por la VC, María Eleni Medrano, un fuerte aplauso para ella. Y saludar a esta señora con mucho amor, que ha cedido espacio de su terrenito para que aquí se levantara esta base de Misiones. Un fuerte aplauso para la camarada Elvira Molleda. Bueno, estamos cumpliendo la meta, camarada presidente. En este sector de Los Sueños de Chávez tenemos adultos mayores protegidos, una totalidad de 60. Levanta ahí los carnés de los adultos protegidos por el proyecto que usted dirige. Y en el municipio de Cabimas, camarada presidente, tenemos una totalidad de 46.132. La meta, llegar a 80.000. Vamos a llegar a 80.000 protegidos en el municipio de Cabimas. Quiero darle la palabra al camarada alcalde de la ciudad de Cabimas, que ha venido haciendo un trabajo excelente, merece las felicitaciones de su pueblo y el acompañamiento de todo el gobierno, al camarada Pedro Duarte. Muchas gracias, gobernador. Saludo, presidente, saludo a toda Venezuela. Indudablemente que nos sentimos contentos, pues, de que las políticas de inclusión que comenzó nuestro querido comandante eterno, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, continúen, por supuesto, bajo el mandato de su hijo, que es usted, presidente Nicolás Maduro. Unas políticas que no buscan sino satisfacer las necesidades mínimas que todo ciudadano debe tener, todo ser humano debe tener, como lo es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al buen vivir, al buen vivir. Y decía nuestro libertador Simón Bolívar que el mejor sistema de gobierno es aquel que trae la mayor suma de felicidad posible. Estamos seguros, presidente, que con usted estamos logrando ese objetivo de consolidar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo de Cabimas, para el pueblo de Venezuela. Agradecido. Bueno, queremos también que la camarada Elvira Molleda nos dé un mensaje en nombre de estos adultos. Pero mira, tenemos, camarada Molleda, tenemos total de población 2.320 habitantes en este sector. Pero también tenemos un total de familias de 530 familias protegidas por la revolución. Gracias a ese hermoso instrumento que es el carné de la patria. Elvira. Le doy gracias a Dios primeramente y bendigo a nuestro presidente Maduro, porque a través de nuestro comandante Chávez ha llegado todo esto a nosotros. Yo di este terreno, sí soy la donante de este terreno, pero con amor, porque amo mi comunidad y amo el pueblo y amo a Venezuela. Lo amo a todos. Amén. Adelante, presidente. Y nosotros amamos al Zulia, a Cabima. Saludo, Cabima. Cabimeros y cabimeras.
Hermanos del Zulia, compañero Omar Prieto y bueno, al pueblo del Zulia, al liderazgo social 100%. Ahora, ¿qué va a suceder en los próximos días, semanas? Hemos llegado a más de 4.095.000 pensiones. Ustedes saben que yo siempre estoy defendiendo las pensiones y creando nuevas modalidades de protección. Ahora, todo aquel que todavía, por el carné de la patria, no le haya llegado el código BQR y no haya sido incorporado, es un número pequeño, pues, pero tenemos que ir a la búsqueda, el movimiento Somos Venezuela, gobierno, tiene que ir a la búsqueda de aquel que está por allá, no sé, puede ser, ¿dónde puede ser? En Viscucuy. Por ejemplo, o alguien que no sale de su barrio y está por allá en la calle 14 del Valle Arriba, o está por allá en el Orza y no sale porque está criando los animales, está cuidando los animales. Hasta allá tiene que llegar el movimiento Somos Venezuela, con el carné de la patria, con la aplicación BQR, y decirle, venga para acá, sin intermediario, sin papeleo, sin burocracia, sin corrupción, a usted, querido compatriota, le leen el código QR y de manera automática entra al programa 100% pensionado, en amor mayor, automático. Y así de aquí en adelante. Así de aquí en adelante es el sistema del código QR, el sistema del carné de la patria. Llegó al siglo XXI por adelantado. Estamos a la vanguardia del mundo. Esto solo lo tiene Venezuela. Les confieso que hay gobiernos en el mundo que nos están pidiendo asesoría, ¿verdad, Elías? Gobiernos amigos en el mundo. Y también algunos gobiernos de derecha. Por ahí me mandó un mensaje uno de un gobierno muy poderoso que querían conocer qué era el carnet de la patria, qué era el código QR y cómo protegíamos al pueblo de manera creciente a través del código QR. Bueno, en segundo lugar, esta jornada del código del carnet de la patria. Vamos a proceder, hogares de la patria, vamos a proceder a entregar el título de incorporación del hogar de la patria número 4 millones. Llegamos hoy a 4 millones rumbo a los 5 millones de hogares de la patria. Elías Agua Milano, procede tú, por favor, compañero vicepresidente, a entregarle a Yenmi Rosaura Chirinos de Ponce. Yenmi. Yenmi es la mujer jefa de hogar del Hogar de la Patria 4 millones. Ya te voy a dar un abrazo. Gracias, Yenmi. Parroquia San Juan, San Martín. Un gran saludo, le damos todo. Está con la patria de aquí, Organización de Patria y Hogares de la Patria. Le doy un gran abrazo y agradecida estoy con usted el apoyo de tenerlo cerca siempre, porque en las marchas siempre lo veo lejos. No, es malísimo. Aquí lo tengo cerca y estoy muy agradecida junto con mis compañeras que estamos aquí brindando su apoyo, y cuente con nosotros este 20 de mayo, dale la batalla. Mira, así es. Así, para compartir mira, junto con nosotros, las mujeres de hogar, hogares de la patria, y junto con Campamento de Pioneros, dando la batalla. Así ahí, es que se gobierna. Dándole siempre nuestros apoyos. Yenmi, gracias. Hogar de la Muchas patria. Gracias. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo 3 niños.
Tres y un niños. Nieto, la hija mayor ya me hizo abuela. ¿Ya eres abuela? Contenta. Qué bonito, sí, vale. Mi hija está estudiando. Qué bonito. Mis niños también. Y mis tres chiquiticos, que Dios me los bendiga. Amén. Hoy, mañana y siempre. Y ahora Hogares de la Patria se encarga de tu hogar. Sí. Integralmente. Gracias. Con el bono de más de un millón de bolívares fijo. Que nos visite allá en la Avenida San Bueno, Martín, vamos a organizar. Campamentos de Ministro Poñero Aquiles Nazoa. Quiero ir para allá. Pronto. Para que vea que ahí estamos muchas mujeres luchadoras, trabajando, batiendo, saliendo adelante junto con nuestra camarada. Hay que creer en Venezuela. Juan Carlos Rodríguez. Hay que amar a Venezuela, Jemmy. ¿Oíste? Sí. Hay que amar a Venezuela, creer en nosotros, sí, creer en la patria. Adelante, creer en la patria siempre, apoyarnos juntos, juntos podemos salir adelante y lograr siempre lo que queremos. Bueno, que Dios te bendiga. Qué energía, ¿verdad? Tan bella. Gracias, Jemmy. Qué energía. ¿Qué energía tiene Jemmy, vale? Tiene tres muchachos, tiene su nieto ya, y bueno, Hogares de la Patria la va a proteger integralmente. No solo con el bono de Hogares de la Patria, que a Jemmy le estaría correspondiendo un millón de bolívares, por el número de familiares que tiene a su cargo, sino... Jemmy es el hogar 4 millones y vamos rumbo al hogar 5 millones y la atención tiene que ser integral, lo vamos a lograr, integral, la salud, la educación para toda la familia, la vivienda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todo, el bono permanente de atención, Elías Agua, Hogares de la Patria, ¿cómo marcha? Por favor, querido camarada. Bueno, presidente, este acto, antes un comentario desde el sentimiento, pues, porque yo recuerdo el día que el comandante Chávez nos emplazó respecto a que cumpliéramos la Constitución con nuestro pueblo, la ley del trabajo y las pensiones. Y dijo, no puede ser que el derecho a la pensión, a una vejez con dignidad, esté condicionado porque alguien cotizó o no. Lo que hay que preguntar es si trabajó o no. Y todo el pueblo venezolano ha trabajado. Las mujeres de la patria han trabajado. Y ahí fue que nos puso a parir y a echar números. Por eso hoy es un día de sentimientos porque él tenía razón. Como teníamos razón, presidente, cuando en la Constitución, en el artículo 80... establecimos que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano, ¿no? Y también en el 86, cuando obligamos al Estado a asegurar la efectividad de este derecho creando un sistema de seguridad social universal. Y se recuerda quién nos decía, desmelenado, eso es imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es imposible. Son unos revolucionarios desmelenados, así lo he visto, nos decían. Porque éramos muy jovencitos. Bueno, hoy podemos responderle. Teníamos razón cuando aprobamos estos artículos en la Constitución. Usted los está cumpliendo hoy. Y bueno, Elías, la vida nos ha dado la fortuna. Como dice la canción, ¿verdad? Y el poema. Gracias a la vida. ¿Qué dice, verdad? Así es. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Nos ha dado la fortuna de luchar por esa constituyente, luchar por esa Constitución. Y ahora lograr los sueños que tuvimos hace 19 años cuando teníamos 30 años apenas y ver la realización de estos sueños pues con los adultos mayores. Así gracias es, presidente. A la vida. Y quiero decirle también, no podemos dejar de que pase por debajo de la mesa. Usted hoy está cumpliendo uno de los objetivos del Plan de la Patria de nuestro comandante Hugo Chávez. Consolidar las grandes misiones socialistas, Hijos de Venezuela, que hoy es Hogares de la Patria, y En Amor Mayor como instrumento revolucionario de nivel superior que permita profundizar en la construcción de la justicia social. Usted le está cumpliendo a Chávez, le está cumpliendo al pueblo, presidente. Ahora, bueno, lo que usted decía, presidente, el promedio en América Latina de pensiones no alcanza el 60% de los cotizantes.
porque los otros para las estadísticas no existen. O sea, el que no cotiza no existe. Correcto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, dice Colombia 30%, está hablando de los cotizantes, ¿no? De los cotizantes según la CEPAL, ¿no? Y esto es muy importante decirlo. Y el otro tema es el tema del sistema de pensiones que el neoliberalismo ha impuesto en nuestro continente y en buena parte del mundo. Usted sabe que hasta la vida le ponen límite. Es una caja de ahorro que generalmente no supera la edad de los 80 años. Si usted supera los 80 años, se queda sin pensión. Es, usted tiene que morirse a los 80 años, pues, porque después no va a tener ingresos, ¿no? Así es el modelo en Chile, en Argentina, etcétera, ¿no? Fíjense, en Argentina recientemente acaban de subir la edad, ¿no?, de las mujeres, que era de 60 años, la acaban de subir a 63 años. Sí. Y sí, es el bárbaro de Macri. De Macri. Es un bárbaro. Y los hombres de 65 a 70 años. Aquí en Venezuela, las mujeres 55 y 60, haya cotizado o no haya cotizado, porque es un derecho fundamental. En definitiva, presidente, con este acto del día de hoy, usted está cumpliendo con la Constitución que usted aprobó. Está cumpliendo con el mandato del comandante Chávez y del pueblo cuando lo eligió para que cumpliera este plan de la patria. Estamos cumpliendo con el sistema de Naciones Unidas. Hoy Venezuela se inscribe, y eso hay que registrarlo ante la OIT, este acto, porque ante la OIT y ante el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, como el primer país, uno de los primeros países que logra el 100% de pensionados. Son hitos trascendentes. En una demostración, una vez más, de que el modelo capitalista excluye y el socialismo bolivariano incluye. Por eso es que vamos con Nico. Gracias, Elías. Absolutamente cierto. Bueno, como vicepresidente de las misiones socialistas, Elías, encárgate de ir al PNUD, a su sede central en Naciones Unidas, a la OIT, a decir la verdad de Venezuela y a registrar este récord que estamos logrando de 100% pensiones. Encárgate tú de llevar esa verdad gigantesca y registrarla frente a los que hacen lobby diario por dañar a Venezuela. Todos los días Venezuela es perseguida. Hacen lobby los del norte, aquí, allá, para que se declare mal, para que se diga mal de Venezuela, para que se mienta sobre Venezuela. Todos los países tienen problemas. Que me digan algún país que no tenga problemas. Ahora, nuestros problemas son muy diferentes de los que tiene Argentina, Brasil, Colombia, que tienen gobiernos neoliberales, capitalistas, salvajes, que le están robando los derechos a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pensionados, a las mujeres, a la juventud, el derecho a la educación. Nuestros problemas son la guerra económica. Y la vamos allí, mira, ay, Dios mío, hoy se hizo una operación, manos de papel, y le pusimos los ganchos a más de 100 ladrones que se estaban llevando el papel moneda y a más de un corrupto que está fijando falsamente el precio del dólar. Llevamos 100 y pico y vamos a llegar a más de 200. Es el operativo policial más grande, más amplio y poderoso que se ha hecho en la historia policial de Venezuela. Le pusimos los ganchos. Y esto es apenas, ya lo explicaba el vicepresidente el mediodía, esto es apenas el primer pasito de la punta del iceberg, para decirlo sencillo, la punta del iceberg de lo que vamos a hacer. Manos de papel, ¿no? Bueno, yo quiero las manos libres el 20 de mayo. No digo más porque estamos en acto de gobierno. Ustedes me liberan las manos y ese cáncer que está allí del dólar today lo extirpo completico. Ustedes me verán, verán esa realidad. Pero bueno, paso a paso, paso a paso. Con mucha conciencia, mucha paciencia, mucha entereza, mucha lucha diaria, mucho respiro,
y además muchas misiones y grandes misiones. Estamos llegando a 4 millones de hogares de la patria. Y hay que fortalecer hogares de la patria como atención integral. Y fortalecer, ¿no?, lo que decía Jenmi, Rosaura, Chirinos. Ese Chirino es de Falcón, ¿verdad? Chirinos. ¿Y el Ponce dónde es? De algún lado. Lo que me decía Jenmi, mira, Jenmi está contenta y orgullosa de su título. Enmárcalo, ponlo en tu casa, que yo te voy a visitar pronto a tu casa. 4 millones de hogares de la patria. Fíjense. Vamos rumbo a 5 millones. Blanca, y el movimiento de mujeres debe basar su contundencia, María León, compañera, su contundencia y movilización en el hogar, sabiendo que el 70% de las mujeres son jefas de hogar en Venezuela, buenas jefas, ¿no?, administran el hogar, el amor y la vida del hogar. Si no fuera por las mujeres, ¿qué sería de Venezuela? Sería imposible entender por qué tanta felicidad de nuestro pueblo. Así que es muy importante que vayamos rumbo a los 5 millones. Pero es más importante aún que surja un poderoso movimiento social de mujeres de los hogares de la patria. Así como Jenmi Rosaura nos lo dice, organizar la conciencia. Comandante Chávez nos decía en el año 2000, 2001 ya, hace 17, 18 años nos decía, si quieres superar la pobreza, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los pobres. Fue el primero que lo dijo en el mundo, el empoderamiento. Después algunos de estos líderes mundiales de Occidente se agarraron la palabra, aunque no la practican, el empoderamiento, darle poder al pueblo, poder popular. El poder popular lo garantiza todo. El poder popular lo logra todo, todo, todo. Un poderoso movimiento, camarada Elías. El más poderoso movimiento que exista en el país debe ser el movimiento de mujeres de la gran misión Hogares de la Patria. Debe ser el más grande, el más poderoso, más influyente, el más organizado para la igualdad, para la justicia, para la prosperidad, para garantizar el futuro. Dedicarse las 24 horas del día a eso. ¿Cuántos núcleos? ¿Dónde están? Atenderlo. Con el carnet de la patria, que era el sistema de comunicaciones, que le lleguen los mensajitos, que le lleguen los videos, hacer talleres. Podemos utilizar las cadenas nacionales para hacer talleres. Taller el próximo sábado, 5 de la tarde, taller de todos los hogares de la patria sobre tema X, sobre tema Y, y hacemos un taller. Vamos a meterle inventiva, creatividad. Y vamos, mira, con fe, teniendo fe en el pueblo, confianza en el pueblo, vamos consolidando la gran misión Hogares de la Patria. 5 millones. Pónganse ustedes a ver, 5 millones de hogares significa casi 22 millones de compatriotas. 22 millones, somos 30 millones de venezolanos. Elías, 5 millones. Además, en los 5 millones hay que consolidar los CLAP. A los 5 millones de hogares les debe llegar el CLAP completico, integral 2 veces al mes. Por ejemplo, a los 5 millones les debe llegar completico el programa escolar. Completo, el morral ese bien bonito que damos todos los años con todos sus cuadernos, lápices. Es la base, los 5 millones, mira, ahí está, yo tengo el mío también. Ahí está, miren. Impresionante cómo en cualquier lugar del país que tú vas, consigues el morral en las calles. A veces lo llevan los adultos. Bueno, como el caso. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la misión, la gran misión socialista más importante para vencer la guerra económica, para darle estabilidad, felicidad, tranquilidad a Venezuela?
Yo la respondo sin ningún tipo de dudas ni titubeo. Es la gran misión Hogares de la Patria y me la juego completica para expandir, fortalecer, consolidar en todos sus aspectos la gran misión Hogares de la Patria. Mujeres, vamos a hacerlo. Cuento con ustedes, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, tercer anuncio. Atención, hoy es martes 17 de abril. Correcto, ¿verdad? Bueno, mis saludos a Cuba desde aquí. Mis felicidades porque se está cumpliendo aniversario de la victoria de Playa Girón. Saludos a Cuba y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. Mis saludos al pueblo cubano. Bueno, tercer anuncio. El próximo jueves 19 de abril, día de independencia, día de rebeldía. Y como nosotros estamos fortaleciendo todos los sistemas de apoyo masivo, masivo, como nunca antes, al pueblo a través del carnet de la patria, ustedes saben, yo ya anuncié, he decidido dar el bono independencia a 10 millones de carnetizados de 1 millón de bolívares a partir del jueves 19 de abril. Y voy a aprobar los recursos para garantizar los 10 millones de bolívares para el pueblo. Libre de polvo y de paja. Directo para el pueblo. 10 millones. 10 millones. ¿Les suena? 10 millones. Aquí está. El bono independencia cada mes apoyando al pueblo. Respaldando al pueblo. De bonos. De bonos. De bonos. De bonos. De bonos. De bonos. De bono independencia, digo yo. Igualmente. Fíjense ustedes, el procedimiento es el mismo, ya debe estar colocándose en la aplicación BQR, atención, ya deben tener en la aplicación BQR la ventanita de bono independencia. ¿Ya la pusieron? La postal, dice, porque... lenguaje de los tecnócratas, pues. Dipos, Dipox, la postal, la ventanita, ahí le aparece la ventanita bien bonita, Bon Independencia. Con eso se hace la aplicación BQR para el jueves 19 de abril a todos los venezolanos carnetizados, 10 millones de carnetizados, les llega el apoyo, el amor y el respaldo del gobierno bolivariano, directamente, sin intermediario. 1 millón de bolívares libre de polvo y de paja, directo. Y así vamos, mira, complementando el apoyo, garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores, garantizando la defensa del salario, del Cestatic, garantizando la expansión de Hogares de la Patria, garantizando las pensiones de los pensionados y su defensa, garantizando todas las misiones, grandes misiones, el apoyo a la embarazada, el apoyo a la persona con alguna discapacidad, garantizando los bonos mensuales y más allá para nosotros avanzar en el fortalecimiento del sistema socialista de misiones y grandes misiones. Esa es la Venezuela del siglo XXI. El sistema socialista de misiones y grandes misiones. Bueno, por aquí también, en los próximos días vamos a hacer un acto muy importante. Sectores de la cultura, músicos, músicas, actrices, actores, directores, dramaturgos, trabajadores de la cultura a nivel general, y el sector científico, ¿no? Porque he decidido en el sistema de apoyo, financiamiento, respaldo a todos los sectores del país, crear un bono especial para la cultura, será el bono de talento nacional
para cultores, creadores populares, artistas, científicos, músicos, quienes con su talento le aportan al país, le aportan al país. Así que lo voy a activar en estos días, el bono al talento nacional. Yo lo dije hace un año. Aquí está el carné de la patria. Y con el carné de la patria vamos a hacer milagros, el carné de los milagros. Apenas estamos empezando. Apenas estamos dando los primeros pasos. Con las misiones, grandes misiones que creó nuestro comandante Chávez. Y ahora con el carné de la patria, para avanzar en un sistema de misiones, grandes misiones, que cada vez esté más cerca de la gente, que no necesite ningún gestor, ni bandidaje que hay por ahí. Ustedes saben que habían surgido bandidos que vendían las pensiones, ¿verdad? Se les acabó el negocio a las mafias y a los bandidos, compadre. O que vendían apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se les acabó. Le cortamos las manos a los bandidos, pues. Con el carné de la patria. Yo tengo mucha fe en todo lo que hago. Sé que todo lo hacemos por amor. Y sé que vamos con la bendición de nuestro gran Padre Creador. Siempre vamos con su bendición. Es por eso que es muy importante ir fortaleciendo. Me siento muy feliz de que hoy hemos llegado a 100%. Ese es nuestro trabajo. Yo lo cojo piedra y piedra, bueno. Algunas me pegan y rebotan. Y se le devuelve a quien me las lanza. Ramos Alú tiene un piedrero que se me la ha pegado y se han rebotado. Ramos Alú tiene una colección de piedras que ha lanzado. El piedrero. A Ramos Alú lo llama el piedrero. Julio Borges anda por el mundo, se quedó por fuera. ¿Ustedes saben cuánto gasta Julio Borges diario en hoteles, limusinas y gastos viviendo en el exterior? $50,000 por día. ¿De dónde lo saca? ¿Quién lo financia? Eso sí se quedó en el exterior. Y le quitó los negocios al resto de sus compinches políticos de aquí. No estoy mintiendo, tengo muchos datos. Los estoy procesando porque en estos días le he dicho a Jorge Rodríguez que dé una rueda de prensa para mostrar las pruebas de cómo Julio Borges se agarró todo el financiamiento externo que da el imperialismo y da la derecha mundial para esta oposición contrarrevolucionaria. Se lo está chupando completico. Y mientras tanto, a nosotros que nos toca trabajar, luchar, amar nuestro país, creer en Venezuela. Yo creo en Venezuela profundamente y llamo a todos los venezolanos a tener fe en nuestra patria, a amar a Venezuela. Venezuela es el mejor país del mundo. No hay mejor patria, no hay mejor tierra, no hay mejor pueblo que el pueblo venezolano. Así que les digo, que viva la patria venezolana. Que viva la gran misión en amor mayor. Que vivan los pensionados y pensionadas. Y que viva la victoria del pueblo venezolano. Gracias, Venezuela. Dios bendiga nuestra patria. Hasta la victoria siempre. Siempre venceremos. Gracias, Venezuela. Buenas noches. Huele a azufre todavía. Bueno, vamos a cantar todos a capela, vamos allá. Alerta a todos, son de nuestro continente. Ahí viene el diablo, el pueblo ya lo siente. Olor de azufre penetra el ambiente. A defendernos vamos todos al frente. Ahí viene el diablo engañándonos, hermanos.
con el pretexto de los derechos humanos. El que depreda la vida de este planeta quiere adueñarse de todas nuestras riquezas. Desesperado está el imperio de esta tierra, solo tiene armas de guerra y terroristas en acción. Latinoamérica, bella, rica, imponente, gloria de este continente. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.